Torreón, la pesadilla de Querétaro en sus enfrentamientos contra Santos. Los laguneros reciben al Club Querétaro en la jornada 14 del Clausura 2022. Santos quiere meterse en el repechaje en este cierre del Clausura 2022 y tiene una buena oportunidad para sumar puntos, ya que en la jornada 14 reciben a Querétaro, un rival que sufre cuando visita Torreón. En la historia de los torneos cortos, Gallos ha disputado 20 encuentros en la ciudad de los grandes esfuerzos, de los cuales solo ha podido ganar 2 partidos y registra además 4 empates y 14 derrotas. El último triunfo que registran los queretanos en el territorio Santos Modelo fue el 9 de agosto de 2014, cuando ganaron 2-3 en el Apertura 2014, es decir, hace casi 9 años. El otro fue en el Clausura 2011 por marcador de 0-2. Es un partido muy importante para nosotros, retomar el camino de los 3 puntos y que mejor que sea en casa. Monterrey ya pasó, hay que sacar estos 3 puntos para mantenernos en zona de repechaje y liguilla, dijo Ulises Rivas en una entrevista que compartió el club. Dominio de los guerreros. En un marco general, los guerreros también dominan a Querétaro, ya que en 38 juegos disputados en torneos cortos, los albiverdes suman 20 triunfos, 8 empates y 10 descalabros, un historial que inicia el 11 de agosto de 2002. Los laguneros están en la posición 13 de la tabla general, con 15 unidades, por lo que necesitan ganar para estar en zona de repechaje luego de revertir el mal paso con Eduardo Fentanes como DT interino, quien tiene 4 victorias en 7 juegos.